Fatimíes es que fijaos, nosotros tenemos cerca de 3.000 levas, súper débiles. Por cierto, Godofredo de Bouillon, gente, te mira a ti y a Jerusalén a la vez. Paro. Los Fatimíes tienen 9.000 levas, no podemos con ellos, ¿de acuerdo? Estamos en la B, no podemos con ellos. Los Selyúcidas tienen 11.000, pero son bastante más débiles y además están en dos guerras ahora mismo. Están en guerra con Georgia y con el Sultanato de Rum. Igual podríamos aprovechar la tesitura y atacar a Rum y hacernos con Konya. O declarar la guerra a los Selyúcidas y hacernos con Alepo. ¿Qué opinan? Y la mirada de las mil conquistas. La comunidad ahora mismo. El viernes quiero veros luchar por el amor de vuestros padres. Luchar, 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 luchar. Luchar, 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 luchar. Te sentí a Jerusalén y te cuida la bici a la vez. Bueno, estamos a tope, ¿eh? O sea, realmente no necesitamos ni tropas nuevas ni hostia. ¿Vale? Lo que sí que estaría muy bien sería casar al Pietro, ¿eh? Pasa es que no hay con quién casarlo, porque pensad que género femenino, estado con vida, yo creo que sí, cultura normanda, todas están casadas. Esta también está casada, ¿no? 18 años. ¿O no? Igual esa no. Mando cartita, ¿eh? Mando cartita, mando cartita ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver. Hablemos de necrofilia. Con vida, no pides tú ni nada. Gente, el Pietro tiene estómago, pero no sé si a ese punto, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo? Pídele el WhatsApp. Gente, le pido el WhatsApp. Esto caerá la lealtad en sí, evidentemente, porque tiene cultura armenia, lo ha tomado Godofredo como feudo y lo va a gestionar como el lano. ¿Sabéis? Entonces, pues nada, pues la misma de siempre. No sé cuántos defensores hay en Trípoli y cuántos hay en Jerusalén. ¿Queréis echar un vistacito? Mira, Trípoli tiene 300 defensores. Se puede hacer. Pietro es tu colega al que no perdona ni una. Very well. A ver, le voy a tirar la proposal. El Pietro. Aceptable, no. Ah. Es que no, ¿por qué? Porque yo tengo menos score que ella. Porque ella es hija del rey de... Es hija del rey de Sicilia. Gente, me acaban de decir... Contigo no. Bicho. Contigo no. Bicho. Si te quieres por la cartera, y ni siquiera, tío. Y ni siquiera... Hola, Danero, ¿cómo andamos? Siempre que leo el nombre de Antioquía, Antioch, leo Artiach, como las galletas, si me entra hambre. ¿Alguien tiene la lista del mods? Sí, le hemos actualizado en el día de hoy, porque el J es la puta máquina. Tu relación con Ismael el Baker. Uf, el Ismael tiene pinta que pasa unos canutos que flipas, chaval. Tiene pinta que lo que hacen la bakery son unos brownies que flipas. Nos acaban de decir fucking mileurista, literal, ¿eh? Necesitamos más nivel de clan y probablemente convertirnos en rey de Jerusalén. Yo creo. Probablemente te han dicho la de tengo novio. Va a otro colegio, ¿no? Me acaban de decir, va a otro colegio mi novio. Quizás categoría 5. Hoy podemos meter un acompañante nuevo. Gente, pregunta, acompañante nuevo. ¿Monja o seguidor?
Creo que hay cola, ¿eh? Todavía hay gente que está esperando a su seguidor, ¿eh? Creo que todavía hay gente que está esperando, ¿eh? A ver. Me lo pasó el Eddie, ¿eh? Me lo pasó el Eddie. Voy a mirarlo. Vale, a Igna le falta y al Enric le falta también. El personaje de Enric es muy cancelable, ¿eh? ¿Sería lore accurate de Pietro conquistar Jerusalén solo para poder pillar cacho? Sí. Lo peor es que sí. Lo peor es que sí. Queremos a Sor Raimunda. ¿Sale Sor Raimunda? ¿Sale Sor Raimunda, gente? La comunidad es inflexible, ¿eh? A ver, van a llegar más seguidores, porque pensad que si Pietro se convierte en rey de Jerusalén, yo creo que mínimo, Sir Eduard de Norfolk e incluso Justo Torero podrían ser señores del reino. Convertirlos a señores. ¿Sabéis? No por nada, sino porque son los que son más nobles. Gente, no hay nadie a quien reclutar aquí. No hay seguidores. Yo sé que queréis que reclute a... Trotamundos. Voy a mandar cartita, gente. Se viene. Se viene, ¿eh? Se viene. ¿Sale Sor Raimunda? ¿Os gusta el nombre de Sor Raimunda o...? ¿O le ponemos Sorita? Sor Rita. Sor Raimunda, ¿no? Sor Raimunda. Ni una palabra, ¿eh? No me jodáis, ¿eh? Ni una, ¿eh? Ni una. Sor Raimunda. Se viene Sor Raimunda, gente. Es lo que hay. Es lo que hay. Sor Raimunda, la más juguetona del convento. No. Vale. A nivel de conflictos... Gente, ¿y si nos metemos con el sultanato de Rum? No hay casus belli. Me gasto la influencia y les declaramos la guerra, los aplastamos. ¿Y con quién hemos entrado en guerra? ¡Oh, shit! ¡Le he cagado! Hemos entrado en guerra con los bizantinos de una. ¡Mierda! Bueno, gente. Gente, si la de matar bizantinos a todos os gusta, no sé de qué os quejáis. Si os gusta matar bizantinos, si estáis encantados, vamos a aplastarles la cabeza, no hay problema. Vamos a fichar a Sor Raimunda. Well now, stranger. Se vino. Gente, salió Sor Raimunda. ¿Para qué tocas? Cagada. A ver, cagada o inversión buena. Porque el sultanato de Rum solo tiene Konya. Y los enemigos los vamos a tener todos en ese frente. Son dos guerras al mismo tiempo, pero se puede manejar. Además, ¿los bizantinos están en guerra con alguien más o...? ¡Están en guerra con todo Dios! Estados cruzados, cumanos, pechenegos y un montón de gente que no sé ni quién es. O sea, que de puta madre. Hostia. Perdón. Uf.
Vamos a comprarle armadura a Sor Raimunda, gente. Sor Raimunda yo la veo muy de hacha a dos manos. Es nórdica Sor Raimunda, gente. Lo que no hay es... ropita adecuada para ella, ¿no? Mala criti esa. Hola, Telmo, ¿cómo estamos? Estamos arrancando ahora, o sea que llegas en buen momento, querido. Vale, no sé si puedo juntar mucho ejército, tenemos muy poquita influencia. Pero igual podemos asaltar el castillo de Gulak, ¿eh? O partirle la cara aquí a Kulan Arslan. If you please, stop there. ¡El turco, gente! A por ella. A por él. Sor Raimunda con la infantería. Clásico. ¡Codere! Joder, para empezar ya el codere, madre mía, ¿eh? Madre mía, pelea en bosques, tío. Es horrible, es que no se ve nada. En bosque y de noche. Se ve en, lo mismo que en el sobaco un grillo. ¿Hay codere? ¿Hay coderito? Gente, metan diezmos. Traje café hoy, ¿eh? Café hoy de... os lo digo, ¿eh? Café de Etiopía hoy, ¿eh? Mejor momento del día, cuando el Arturo te dice querido. Lo digo mucho aquí en el canal, ¿no? Telmo, querido, bienvenido al directo. Cuando no estás en un reino, puedes declararle la guerra a un reino y te ofrecerán mucho dinero por hacer las paces. No, claro, sí, esa es una chance bastante buena. Pero ahora mismo estamos en reino, estamos en los estados cruzados. Pero es un buen tip. Es un buen tip. Ay, madre. Oye, ya está llegando el calor y he hecho una cosa también hoy. Joder, he hecho de cosas hoy, chaval. He hecho vídeo, he hecho tal. Bueno, he hecho de cosas. Gente, me he pedido por Amazon un aire acondicionado portátil. Un fucking aire acondicionado portátil, gente. De esos que le echas hielo y agüita detrás y sale todo el aire ahí a full gama. ¡Let's go, Leia! ¡Ole, ole! Pero bueno, Leia, muchísimas gracias por esa fantastiquísima suscripción. ¿Cuántos meses van? 11 meses, muy cerquita ya del año. Muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ese Prime. Ayuda un montonazo a mantener el cotarro. Así que de verdad, mil millones de gracias. Tenemos ahora mismo en el canal, gente, 235 suscripciones. Y nuestro objetivo para este mes de junio, de momento, es 250. Vale, el partner, ¿no, gente? Ha sido el partner lo que lo del el aire acondicionado portátil. Gente, es pequeñito, es así. O sea, es así, vale como 40 euros. El chat en corto, el partner. El partner le cambió. Vaya hostia, me acabo de comer. Es que odio, lo odio pelear en bosque, tío. Es que odio, no se ve nada. No se ve nada, tío. Encima de noche, tío. Esta iluminación es horrenda, tío. La verdad es que lo de las batallas de noche, tío, las tendrían que iluminar un poquito más en el banderolas. Yo entiendo que quieran tirar de realismo y así, pero a veces es un poco show. No se ve nada, tío. No veo nada, tío. Y aquel me va a reventar.
Se viene con la aguja, más enfadado. Me voy a bajar del caballo, tío, porque me estoy mareando. Si es por realismo, no debería haber batallas nocturnas. Prácticamente no. Vale. No veo nada, tío. ¡Hombre, Adri! ¿Cómo estamos? Vine a ver un conquistador de monjas, digo, de Tierra Santa. Hoy estamos haciendo las dos cosas. Conquistar territorio y monjas, porque ha llegado una nueva monja hoy, Adri. Sor Raimunda. Sin chiste. 9 opción para forzar batallas de día. No, señor. Que pongan todo antorchas, tío. Vamos a avanzar, ¿no? Vamos a avanzar. Buah, las batallas nocturnas, tío, es que no se ve nada. Además, yo, como tengo el foco aquí, tío, se ve todavía menos, ¿sabéis? Peleo a ciegas, tío. Os lo juro por Dios. Es peleita full a ciegas. Hostia, el del Sekiro. Que pelea ahora para los turcos. No me acordaba ya. Vale. 14 bajas. Hemos sido asaeteados. Acaban con ellos ya. 14, ¿eh? 14. Que no haya demasiada fe en el chat. Que no haya demasiada, porque demasiada también es un poco sobredosis. Hola, Subriu, ¿cómo estamos? Está por ahí Dani también, bienvenido. Bueno, aún así arrancamos con victoria, que siempre es importante, ¿eh? No es monja, pero... I give up. ¿Cuántas bajas? 19. Tiene cara de monja. Vamos a dar por aquí un poquito de equipamiento a Sor Raimunda. Una buena maza. Vale. Y uno es tan pelotudo que sigue creyendo en el streamer. ¿Qué propuesta, Cuba? ¿Que todos los seguidores sean monjas? Gente, no pueden ser todos los seguidores monjas. O sea, no. No pueden ser todos los seguidores monjas. Por Dios. Por Dios. No pueden ser 12 monjas ahí una detrás de la otra. No, por Dios. Hay que casar al Pietro, tío. Hay que casarle. Hay que casarle. Digáis lo que digáis, gente. Hay que casar a Pietro. Porque tiene que tener descendencia. Hay que casar al Pietro. Pietro el Abad. ¿Cómo que Pietro el Abad, gente? ¡Stop! Por Dios. Como si necesitase casarse para ello, gente. Pietro no tiene hijos ilegítimos. Hostia, el Imperio Bizantino se está pegando con el papado. Duro, ¿eh? Durísimo. ¿Y ese ejército de buen mundo dónde va? ¡Asalta Conia!
Tiene 600 hombres. Que va a tomar un castillo allí. ¿Por qué no aquí, cabrón? El que está más cerca. El man ha tomado la determinación de que va a ir a por aquel. A ver quién le dice lo contrario, ¿sabéis? Sor Raimunda rezando por las noches. Pietro es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Duro, ¿eh? Duras declaraciones de Adri, ¿eh? El Pietro va por la vida cortando cabezas y cogiendo como un toro. Sí. ¿Caballos de arenicos o mulas de arenicos? Mulas, para tener más peso. Bastante más peso. Podríamos reclutar a este man. Vamos a reclutarlo. Sale. Sale. Lo de tomar castillos bizantinos sin perdón de Dios es muy cruzado, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo? Es muy, muy, muy cruzado. Hostia, nos acabamos de lanzar a la batalla. O sea, Bohemundo, que es el comandante de asedio, es... Soy ese, ¿eh? Soy este, yo, jugando al banderolas. Ha construido el ariete. Ninguna pieza más de artillería. Torres de asedio, no. Y ha dicho... A por ellos. El man ha dicho... A por ellos. Me chupa tres pingos. Let's go. Literal, me chupa tres pingos. A por ellos. Vale, es un castillo bizantino. Escalas izquierda y derecha. Fantástico. Coño, el J ha puesto una predicción, amigos. Si quieren meter diezmo, están en el momento adecuado. Godofredo de Bullón miró de frente a Connie y claro, con su mirada se desvió al norte. Gente, ¿queréis que casemos a Pietro o queréis o no queréis encadenarlo al matrimonio? Por lo menos hasta que tenga 50 años. En plan, ¿hacemos de Pietro un Leonardo DiCaprio de la vida? En plan, el Pietro con 60 años saliendo con una chavala de 18. Pietro no tiene hijos ilegítimos. Yo soy de nacionalidad francesa, KPD. Un francés raramente es amable. True. Lo ha puesto el Enrico hoy en el Instagram. Casarle a una noble. Dios está con ellos, que necesita nada más que un ariete. True. Sí, harem de quintimonjas, por favor. Hola, Luquitas. ¿Cómo andamos? Pietro es picha brava. Es un picha brava, en verdad, ¿eh? En verdad lleváis toda la razón que es un picha brava. Sí, sí que lo es. Muy buena la serie de Bruno, pues bienvenido. Estamos aquí con el amigo Pietro Stracci. Estamos en el Europa 1100 y estamos asaltando un castillo bizantino, que por cierto, bastante chulo el estilo de este castillo. Bastante guay, está en una roca ahí. Amigos, nos vamos. Mucho cuidado con los arqueros. ¡Mucho cuidado con eso! ¡Coño! ¡Ah! Son 100.000. Quise dar el saltito y fracasé.
Va. Estoy aprovechando el bug, gente. Estoy aprovechando el bug. Por cierto, ya rompemos escudos, ¿eh? ¡Hostias! 13 bajas. Nadie lo podía prever. Ya van a entrar. Dinericos. Ya van a entrar, ¿eh? O eso creo. Ahora. Ahí está. Nah, de puta madre, ya está. Ya lo han tomado. Hemos perdido un montón de gente, de todas maneras, ¿eh? Nos han hecho 500 bajas, ¿eh? Hemos perdido un mogollón de peña, ¿eh? O sea, mucho herido, porque han hecho muchas bajas con el... Lo diré. Han hecho muchísimas bajas con el Onagro. Que sepas que desde que me dijiste los mods para jugar, eres la persona más odiada por mi novia este último año. Un saludo. Un saludo a la tua novia. Espero que esté bien. Y nada, saludos míos. Saludos de la comunidad. Y disfruten, disfruten. Dijiste 13. Aquí tiene para que me la bese, busco un padre para que me la... Es que yo para qué miro enlaces, tío, de este canal. ¿Para qué miro ya enlaces de nadie? ¿Para qué? Para nada, ¿no? Gente. Miro enlaces para nada. Nuevo propietario de Kayseri. El tonto de Godofredo se lo va a quedar. Pero si no sabes gestionar esto, tío. ¿Qué dices? Me hace mucha gracia que el inicio de la serie y el lore que se planteó fue que Pietro se cogió unas monjas y fue a expiar sus pecados a Tierra Santa. La demora de Pietro fue llegar a Tierra Santa y dijo, nada, pues me cojo a 100 más y no perdono nada. El que perdona murió en la cruz. A ver. Yo no soy ningún experto en matemáticas, gente. Pero lo veo jodido. Huyan, carapanes. Huyan. Yo la engancho aquí a Irene. Le tiro un tal. Vale, un montón de prisioneros bizantinos. Vale. De ahí había que retirarse, ¿eh? De ahí había que retirarse, no quedaba otra. ¿De acuerdo? Y Bohemundo, si fuera listo, se retiraría al castillo que acaba de conquistar y lo defendería. Vamos a reclutar tropas porque en esta zona son arquero a caballo lo que se recluta, porque son turcos. Entonces todas las tropas son arqueros a caballo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si somos capaces, damos la vuelta por aquí y reclutamos todos los arqueros que podamos. Probablemente la tropa más rota, ¿no? Así es, gente, un comandante cruzado con tropas turcas a su lado. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos con la guerra contra los bizantinos? La vamos perdiendo, pero nos hemos hecho con la posición, ¿no? Vale. No hay demasiado drama, en principio. Tenemos la posesión, gente. Vamos perdiendo a nivel de números, pero tenemos la posesión, gente. Lo que pasa es que
ellos tienen más tropas, entonces, claro, ¿sabes lo que os digo? Pero si nos hacemos con territorio, no hay problema, coño, se han puesto a asediar el castillo. A ver, carapanes, espérate. A ver, carapanes, que os voy a tener que enseñar yo a hacer la guerra. Disuelvan ese ejército de mierda. Vale, es que no tengo más influencia para meter más peña, pero... 5000 años y los egipcios no consiguieron dibujar a un tío de frente. Ya lo decía Marco Antonio, cuidado con los egipcios, que nunca vienen de frente. Igual solo tenían un lado bueno. Todos esos egipcios currantes acarretando putas piedras por el desierto y luego... ¿Fueron los aliens? Es que fueron los aliens, gente. No sé si vamos a poder ganar eso, ¿eh? Os lo digo desde ya, ¿eh? ADN Real Madrid, no sabemos cómo, pero nos estamos haciendo la épica, gente, así es. Así es. Gente, si no jugamos así al banderolas, no merece la pena jugar. Arthur, hay algo que me preocupa. Llevas muchos directos sin decir Onichan. De ahí la bajada de viewers. Oni-chan. ¿Qué sois más? ¿De Oni-chan o de Nico Nico Ni? A ver. Ni de Fly, no. Espérate. Hemos perdido 38 hombres. ¡A los muros! ¡A los muros! Venga. Pa. Hola, Chofi, buenas noches. Creo que no tienen ariete, ¿no? Tienen ariete. Ah, sí, tienen ariete, sí. ¿Cómo puede ser que estén muriendo mis tropas? No han puesto escalas todavía. En nombre del chat, Ara Ara. Gracias por los bits. Duro. Hola, Mohamed. Coño, cógelo. Van a derribar las puertas con el ariete, no merece la pena golpearle. Vamos a esperar a las tropas que pasen por abajo y les tiramos pedrolos. ¡Don Malue! ¿Cómo andamos? ¿Feliz? Miércoles, querido, ¿cómo va la vida? Yeah!
han entrado. ¡Ole! 36 meses que lleva el Malube por ahí dando caña. ¡Ha llegado Wallace! El fucking master. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Abrazo fortísimo, Titán. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Eres un crack. Mil gracias por estar ahí tantísimo tiempo y apoyar el contenido. Darle caña a esto y que se siga por aquí dando cera. Mil gracias. Sigan. Sigan. Que sepáis que con los cuadres bajé de 300.000 denarios a 70.000. Terrible. Confío demasiado. Keep gambling. En algún momento te va a ir de pinga. Nos está tirando ya solo arquero, ¿eh? ¿El resto del ejército son arqueros o qué? Hostia, está cargando con los arqueros, ¿sabes? Vale, esto ya es otro rollo. Estos son menaulones. ¡Pero bueno, Ani! Con la sub de regalo, el tío. ¡Mil gracias! Mil gracias. Muy, muy, muy agradecido, Titán. Muchas gracias. Toca David. Mil gracias, de verdad. Se agradece cantidad, tío. Muy, muy, muy agradecido. Ayudando a que este final de curso sea un poquito más dulce. Muchas gracias. Vamos. ¡Vamos! Sigan matando bizantinos por los muertos de Cristo bendito. ¡Venga! Gente, el experto en frustrar planes bizantinos, el Pietro, ¿eh? Igual no la ganamos, pero la cantidad de bajas que le vamos a hacer en esta batalla... La madre que nos parió. Llevamos 500. Ojo que son 800, ¿eh?
A este ritmo nos hacemos con todo el ejército, ¿eh? O los forzamos a replegarse. ¡Viene el leva! Ahora viene el leva. Gente, esta batalla, ¿cómo se va a ganar? A la épica. Gol de Pietro en el 93, gente. Definitivamente gol de Pietro en el 93, ¿eh? Qué duro, tío. Hola, Fuego. Buenas noches. ¿Cómo estamos? 79 bajas. 79 bajas. Un renombre de cojones por esta batalla, claro. Uf. Qué maravilla. Bastante prisionero. Hostia, un montón, ¿eh? 300 y pico prisioneros bizantinos. Me quedo con el botín. 79. ¿Puedes mirar cómo está la península ibérica? Ahora le echamos un vistacito. Creo que Castilla estaba resistiendo bastante bien, la verdad. Hostia, los hemos echado, ¿eh? O sea, hemos ganado la batalla y hemos destruido el ejército enemigo. O sea, no es que se hayan retirado, es que los hemos destruido. De fucking locos. Vale, la guerra la vamos ganando ahora. Península Ibérica. Pues no ha cambiado demasiado, ¿no? Bueno, Castilla se ha hecho con el castillo del Buen Suceso. Toledo se sigue resistiendo. Vale. Coimbra ha caído a Castilla. Ha conquistado Castilla, Coimbra. Vale. Y aquí en el norte. Vale, los almorávides se han hecho con la citadel de San John Piedefort. Y Aragón conquistó. Vamos, se hizo con Barcelona. Unificó la corona. Pero perdió territorio aquí en el norte. Zaragoza sigue siendo almorávide. Sigue siendo musulmana. Valencia sigue siendo castellana, ¿eh? Vale, el Sacro Imperio Romano se dividió, ¿vale? Ténganlo en cuenta que se dividió, ¿vale? Francia va bastante fuertota, si no me equivoco. Todo esto es Francia, sí. Francia va fuertota. E Inglaterra más de lo mismo. Todo esto es Irlanda, que ha unificado toda la isla, pero Inglaterra se ha hecho con prácticamente toda Britania, salvo Dingwall al norte, que sigue siendo Escocia. Pero es lo único que le queda. Inglaterra se ha hecho con prácticamente todo el territorio. Los bizantinos, fíjate dónde están llegando, ¿eh? A Halych y para el norte, ¿eh? Están en guerra con todo Dios. Llegan casi a Italia, casi a Trieste. Así que flipáis, ¿eh? ¿Qué pueblos hay en Península Ibérica en plan asentamientos? ¿Queréis que le echemos un vistazo? Está Lorca, que a Jota es una cosa que le parece increíble. Está Almería, Bailén. Linares, Almadén, Mérida, Córdoba, Alcalá de Guadaira, Sevilla, por supuesto, Beja, Plasencia, Ponferrada, Orense, Lugo, Mondoñedo, Santiago, León, Tudela, Valladolid, Logroño, Clavijo, Pamplona, Soria, Daroca, Requena, Valencia, Tortosa, Jaca, Mequinenza, Urgel, Tarragona. Y poquito más. Y poquito más. No está Cuenca, me mato. Ay, madre. No está Albacete, gente. No está Albacete. Terrible, ¿eh? Y sabéis que os tengo que contar una cosa. Este mapa, o sea, no el mod de Europa 1100, el mapa,
Lo hizo un francés. Lo hardcore que era el logro por acabar la campaña de Juana de Arco, no me acordaba ya. No sé a qué te refieres, Dani, en concreto. Un nivelito, vamos a meterlo en... tácticas. Desinstala el mod. Un install. Las sacras tierras de Portollano. Gente, en el Europa Universalis 5... El Europa Universalis 5, que sepáis... que existe Portollano. Existe Portollano en el Europa Universalis 5. ¿Qué dices, Dani? Completa la campaña de Juana de Arco, Doncella de Hierro. 6,3% de los jugadores tienen el logro. Joder, qué poquita gente, ¿no? Muy poca gente, ¿no? Tiene el logro de Juana para ser una campaña clásica. Doncella de Hierro. Un poquito hardcore, sí. Vamos a reclutar más arquero a caballo, que tiene pinta que van a ser la clave. ¿Para dónde vamos, gente? Atacamos Guglak y recuperamos el castillo. Ha sido muy chat la jugada de derribar al ejército ese, ¿eh? Además es que hemos esperado al final del asedio, o sea, han gastado toda la guarnición que había dentro del castillo y luego hemos entrado nosotros. Hemos perdido pocos hombres al entrar, cosa que ha estado también bien. Entonces, bueno, ha salido todo a pedir de Mirhaus, la verdad. ¿Sabéis? ¿Dónde se puede ver todo el mapa del Europa Universalis 5? Lo sacó hace nada Paradox. Yo lo vi en Twitter porque lo posteó Traxium. Pero creo que lo posteó Paradox. Nos comemos aquí a Alejo con Neno, pero ahora mismo. En toda la cara de guarro, ¿eh? I yield. I give up. I yield. Ni puta gracia le ha hecho, la verdad. En toda la cara de guarro, chaval. Se te escapan los prisioneros, normal. Tengo demasiados. Tenemos que llegar a Sis para dejar prisioneros. Pues se me escapan. Pero tampoco quiero dejar. ¿Sabéis? Un puntito en encanto. ¿Esfuerzo por la gente o aptitud para los negocios? Esfuerzo por la gente, ¿no? Menos penalización de trueque con señores de la misma cultura. Menos costo de contratación de tropa mercenaria. Negocios. Aptitud para los negocios, para los mercenarios, sí. Además, con el lore de Pietro, mejor negocios, ¿no? Mejor negocios. Convence a nobles. No va a ser tan fácil esta vez, ¿eh? Porque os recuerdo que tengo instalado el Banner Kings. Y una de las cosas que trae consigo el Banner Kings es que los nobles de culturas diferentes no suelen querer unirse a tu reino. Madre, 136 de prestigio por esa vaina, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Botín de pelotas, tío. Agárrate los machos. En Europa Universalis 5 está Tomelloso... y Portollano, pero no despeña perros, vivimos en una sociedad. A ti lo que te pasa es que tienes envidia. Tienes envidia de Portollano. Vamos a saltar aquí como un energúmeno, tío. Vamos a entrar aquí como un energúmeno. Sigo teniendo bastantes heridos, pero bueno, ya se van recuperando poquito a poco. Oye, hay predicción, ¿eh? Hay diezmos de por medio. Denle caña. Coderito, coderito, coderito. Compra, vende. Gente, un pelo del Gobi en la taza, tío. El fucking Gobi, tío. Está en todas partes.
Este castillo era duro de conquistar, sí señor. Yes, sir. Este castillo se las traía. Voy a generar trabuco. Conviértete en Saladino. ¿Te imaginas? En plan, Pietro ha encontrado la palabra de Allah. Inshallah, hermanos. Inshallah, hermanos. Pietro ha encontrado la fe en Allah. Prefiero no generar ludopatía, gracias. Increíble cristianismo, Deus. Como me vuelvas a fallar, me voy. A ver por cuánto mete Maluve. 11-30. A ver, 11-30. Si no me vuelvo loco con la espada, es un número razonable para la cantidad de tropas que hay dentro. Considerando que el castillo es difícil. O sea, que en verdad está bien tirada. Pero siempre hay como un atisbo de chance de que se me vaya la cabeza y mate a 200 unidades. ¿Sabéis? El imán en corto. Puedes tener 72 vírgenes. El Pietro en corto. Puta coferto. Real, ¿eh? Real. El Islam realmente, en ese sentido, pegaría más con Pietro. Gente, no vamos a convertir a Pietro. No me líen, ¿eh? Bueno. Al asalto, amigos. Nos vamos. Compartan el directo. ¡Y al lío! ¡Vámonos! La sexta batalla por Buglak. Realmente esta es la tercera. Puede ser perfectamente la tercera. Es que este castillo, fijaos que está como en esta colina. Es súper, súper defendible, tío. Y también que se te vaya la cabeza y te revienten a flechazos. Gente, las dos caras de la misma moneda. Vamos allá. ¿Podéis construir ya un arroz de fuego? Sí, ya podemos. Ya podemos. No me tires, cabrón. Ah. Clásica coladiña que a todo el mundo gusta. Entró Pietro y todos se marcharon en retirada, es cierto, ¿eh? Son leva también lo que hay, ¿eh? ¿Clariete? Vale. Llevamos 22. Llevamos 22. Abrimos las puertas. Tranquilitos.
¡Tranquilito! Vuelvo a perder, ¿qué le diré a mis hijos? Llevo 30. 31. 32, 33. ¿Me repites ese numerín? ¿Cuántas bajas? Perdón. ¿Cuántas? Llevamos ya 36, gente. Coño, el del Sekiro. ¿Cómo corre aquel, la virgen? Hola, buenas tardes. ¿Vale? Hostias. Apostía que hacía menos de 50. ¿Qué le diré a mi perro? Que esta noche no hay premio. ¿No hay piedras aquí o qué? Abajo, solo, ¿no? Bueno, ¿qué dice Roush Von Karma? Muchísimas gracias por estar ahí. El tercer mes, máquina. Muchísimas gracias, Rose, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por esa fantástica suscripción. Tercer mes y bienvenido de vuelta a esta tu casita. Muchas gracias por estar ahí. Gente, ¿quién odia más a Pietro? ¿Los selyúcidas o los bizantinos? Yo diría que los bizantinos, ¿eh? Los bizantinos lo tienen que fucking odiar. Malue. Malue también lo tiene que odiar bastante. A ver, ahora ya empieza a estar roto, Pietro. Así que va a empezar a hacer bajas, ¿eh, gente? Yo, como consejo de Previs. La acabo de llevar puesta dos veces. Chayanne debe odiarle. ¿Por qué? Si tenemos en el equipo a Justo Torero. La de Torero era de Chayanne, ¿no? Sí. La madre superiora es la que debe odiar más a Pietro del mundo entero. ¿O no? ¿O no? ¡Ah! La madre superiora... Gente, ojalá hubiera bailes como en el Fortnite para ver al Pietro hacer ahí un... Después de hacer 80 bajas en una asedio en Tierra Santa. ¡George!
85. 85 bajas, amigos. 85 bajas. Hay peña que ahora mismo no gana ni pa' disgustos. Vale, nos han dado alguna cosa interesante por ahí, ojo. Había por ahí algo... esto. Igual esta zorra inmunda le interesa. Es, el resto sin más. Voy a una all-in en la siguiente. Uf. Cómo le gusta al tío el all-in, Uf. Bueno, vamos a ver. Estamos ganando la guerra contra los bizantinos de manera muy justa. 50-55. Estamos perdiendo la guerra contra el sultanato de Rum. Creo que vamos a tener que ir a atacar a los turcos, Tienen Konya. Vamos a ver si nos podemos hacer con Konya. El sendero y la gran hacha. Genial.